Una de las mayores frustraciones que tengo en mi vida es nunca haber podido trabajar con Carlos Cano. Es, con diferencia, mi actor nacional favorito. Pertenece a esa estirpe de intérpretes que parecieran derivar de esa Lima aristocrática en decadencia. Esa Lima que fue, pero que ya no es. ¡Eso era antes, compadre! ¡Cuando el mundo era mundo! Ese paso de la Lima colonial a la Lima la horrible. Jaranera, pero dividida, clasista y racista. Esa de la que escribieron Ricardo Palma, Vargas Llosa, Julio Ramón Ribeiro. Ese es Carlos Cano de la Fuente. Para mí, el criollo perfecto. Muchas veces un actor termina trascendiendo sus roles y representando, en este caso, la metamorfosis de una ciudad. Uno termina encarnando rostros similares de un mismo ser que representan quiénes fuimos, nuestros problemas, nuestras virtudes y lo que tenemos que dejar de ser para mejorar como sociedad. Preguntas así solo pueden hacerse visibles a través del trabajo de un gran actor. El azogue es venenoso. Nadie logra sobrevivir en tales minas. No tengo por qué dar explicaciones a indios ni a necios. Carlos Cano de la Fuente nació en pleno ochenio de Odría. Fue a estudiar periodismo a Argentina, golpeada bajo la dictadura de Videla, pero terminó estudiando redacción para teatro. Regresó a Lima, robustecido por ese amor a las tablas, amor que fue la mayor constante de su vida y lo llevó a interpretar tanto autores como Chekhov, Molière, Brecht y Ionesco, como a ser productor de las mismas, rol suyo no tan conocido. Su carrera tomó notoriedad en el imaginario popular tras varias series ochenteras y un visceral papel como El Diablo en La Fuga del Chacal, un hitazo nacional dirigido por Augusto Tamayo que llevó casi 1 millón de personas compitiendo con Top Gun, Karate Kid 2 y Retroceder Nunca, Rendirse Jamás. Te juro que es la última vez. De eso puedes estar segura. Es la última vez. Pero las generaciones más contemporáneas lo recordamos por juntar fuerzas con Michelle Gómez, con quien realizó las telenovelas sociales más importantes de los últimos años. La versatilidad de Cano como actor hizo que lo encontremos como policía, como militar corrupto, como congresista corrupto, como visitador español en el virreinato corrupto. Por fin entiendo esto de la mermelada en el Perú. En una ostentosa mansión, haciéndole la vida imposible al Grupo 5. No se hagan muchas ilusiones, amigo Yaipen. No me gusta que me rechacen. Negándole un préstamo a Santiago en una tienda de electrodomésticos. Yo he luchado por mi patria, señor. A ver, ¿qué ha hecho usted por su patria? Discúlpenme, pero esas son las condiciones. Como surfer de Máncora y hasta también como soldado post-apocalíptico. ¡Hey, sir! ¡A pretty one! ¡Or hold him! Dentro del universo de estereotipos de nuestra televisión local, siempre podíamos confiar en Carlitos para darle lustre a una producción con más o menos presupuesto. Muchas veces se suele utilizar el término actúan para la tele como un término despectivo a la mayoría de intérpretes locales. Usualmente, nosotros reconocemos las actuaciones hacia adentro, los detalles, las miradas soterradas, aquellas que te dicen todo sin necesidad de diálogo. Pero también hay un arte en la rimbombancia, en los grandes gestos, en la elocuencia, en la sobreactuación, pero con un fin específico. Hay belleza en ese formato televisivo y Carlos Cano, uno de sus mejores exponentes, era esa prueba constante. ¡De lejos! No sé qué le habrás hecho a mi yerno que está como imbécil, pero conmigo no vas a poder. Seguramente uno de tus hechizos incas, pues no, esas cosas. ¡Contra! ¡Contra! Un joven barbas que veía más televisión de la que ahora está dispuesto a admitir fue sorprendido con la guardia baja al ver qué buena raza y tropezarse con Ricardo Prado, un villano que calificaría como perfecto, personaje cuyo registro puede pasar de la caricatura a un desalmado cretino. Ese maravilloso equilibrio entre dos aspectos, por un lado el mayor obstáculo para los objetivos de Valentín, y por otro, una crítica social a las frivolidades, miedos, temores, afrentas propias de la clase acomodada. Esa dupla que formó junto con Guapaya. ¿A dónde quieren que sus hijos crezcan? ¡Bravo! 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 Como con Junior, eran oro puro. ¡Llorén está en cinta del terrato! ¡Sí! ¡Va a tener un calato de Condori! ¡La fiera ya fue ya!
¿Te imaginas otro actor que puede elaborar este intercambio racista, tan brutal como caricaturesco? ¿Y tú te vas a quedar tranquilo? ¿Te vas a quedar tranquilo, Junior? ¿Vas a permitir que ellos sean felices? ¿Y qué quieres que haga? ¿Ah? ¡Que lo impidan, Junior! ¡Que lo impidan! ¡No puedes permitir que ellos sean felices! ¿Te imaginas otro actor que pueda pasar del drama encarnado a la comedia absurda así? ¡No! Ya sé cómo impedir que la vicuña siga siendo cochinada con mi princesa cochinada. ¡Sí, pues! ¡Son cochinadas! ¿Te imaginas alguien más que puede elaborar un momento casi shakespeariano en Santa Sarita? Princesa no va a ser tuya. ¡No va a ser de nadie! ¡De nadie! Junior, acaba de nacer el mejor de nuestros planes. Acaba de surgir el plan victorioso. La batalla final. El plan Capcho. ¿Plan Capcho? Perdona, Ricardo, no la Capcho. Quisiera resaltar entonces la complejidad actoral que demanda la evolución de Ricardo del Prado a través de 80 capítulos. Un cambio de estatus que Carlos Cano efectúa como un bailarín de ballet. Bueno, muchacho, perdóname, muchas gracias, pues. Si es verdad todo lo que dice mi hija, lo menos que puedo hacer por ti es darte una compensación, ¿no? ¿Te parece bien, Cesote, no? ¡Dejen! ¡Yo soy el que más tiene que comer! ¡Yo manejo! ¡Eso cansa! Miren el momento, por ejemplo, al final de la novela, cuando llega al matrimonio de su hija y él, abrumado por la situación, decide aceptarla y llevarla a los brazos de Venancio. Digo, Valentín, digo, no sé, Venusterio. Venancio, no me queda más remedio que entregarte a mi princesa, porque ya le has agarrado algo más que la manito. A confesión de Eduardo Adriansen, muchos de los diálogos de Ricardo eran cosecha de la ahora director Eduardo Mendoza, parte de la dinámica colaborativa de la televisión. Y ahora uno podría descartar que Buena Raza, como una serie que era una especie de venganza novelera de Baruch Hitcher al fujimorismo, con mensajes algo cursis y simplones, pero siempre manejó un espíritu crítico y personajes memorables como este ex Gamonal. ¿Qué? ¿Van a vender mi casa? ¿Qué van a hacer, este? ¿Van a vender esto? Papá, cállate. Ya con Don Edmundo, un farsante sin mayor fortuna que lleva sobre sus hombros la familia de Comechaos en un pequeño solar, se cierra la polca. Una propuesta fresca de Michel Gómez que amalgamó las mejores virtudes de sus actores favoritos con símiles a los sitcom gringos aterrizados, claro, en nuestra gris realidad. Aprovechen sus últimas horas de vida y dejen sus impuestos pagados y demás asuntos arreglados. Pocas veces hemos visto tanto talento desplegado sin las evidentes restricciones que apalancan las cabezas televisivas. Cano pasa del conservadurismo casi colonial al arribismo y la guachafería. Solo miren esos saquitos, mi hermano. Haciendo su colita en orden y pagando. Plata en mano, chivato en pampa, ¿ya? En ordenado, por favor. Un juego entre la mala fortuna y el dinero en un correteo similar al del coyote y el correcaminos. Un hombre terco que trabaja demasiado buscando incautos para poder trabajar poco se ve enfrentado a una ciudad hostil, necia, disparatada. El código navegaba entre la parodia ácida y la farsa emotiva. Mañana cuando el cometa caiga sobre la tierra, nuestros cuerpos se partirán en pedacitos, nuestras tripas se pegarán en las paredes. ¡Lado! ¡Dime! ¿Qué? ¡Cállate! También quisiera aprovechar la ocasión para nombrar a otros actores que ya no están con nosotros, como Rafael Santa Cruz, Ricardo Fernández y Herta Cárdenas. Lo del Solar, que duda cabe, es uno de mis programas favoritos. ¡Has querido utilizar a Rebeca de pantalla! ¡Rebequita! A Inocencio se le pega el tofi y es tartamudo de la nalga izquierda. ¡No ha sido! En los últimos años, la televisión peruana estuvo estéril de ideas para proponerle a Cano. Avenida Perú demostró ser el desgaste de la fórmula Gómez-Adriansen y ese cameo en Asumare 1 debió ser un rol secundario permanente. Pero eso no quita nada de una carrera llena de amor a la profesión, llena de momentos memorables que necesitamos desempolvar de los betacams y llevarlos al YouTube, y también una carrera llena de mucha, pero mucha, ya se diría innecesaria, buena onda. Una de las mayores frustraciones que tengo en mi vida es nunca haber podido trabajar con Carlos Cano. Es, con diferencia, mi actor nacional favorito, el más memorable. Lamentablemente, el 23 de diciembre, tras ganarle muchas batallas al cáncer, decidió darle una como para que la enfermedad no se sienta mal. Gracias por tanto, Carlos Cano. Que tu chamba nos haga reflexionar siempre sobre lo mucho que nos falta mejorar como país. Yo soy
Ricardo Prado, ¿ya? Yo, Ricardo Prado. Ricardo Prado tiene una hija, ¿ya? Que es Ruby, que es blanca, ¿ok? Ya, ¿ok? Tiene un yerno que es una vicuña, ¿ok? Ya. Tiene otro yerno que es blanco, ¿ok? Rubio, normal, ¿ok? Acaba de tener una nieta que es igualita a la Perricholi. Un nieto que es idéntico a Manco Cápac de pequeño, ¿ok? ¿Y ahora una hermana mulata? No, pues, ¿qué es esto? O sea, ¿qué? ¿Mi familia en las Naciones Unidas o qué? Ricardo, ¿esto es el Perú? ¿Qué esperabas? Espero que te haya gustado este humilde homenaje a la carrera de Carlos Cano. Lo tenía pendiente hace tiempo. También espero que este sea como que un primer punto para que descubras o redescubras el trabajo de este notable actor. O sea que puedes seguirme en mi cuenta de Instagram como @cinesmero, donde subo stories acerca del mundo del cine y las series con regularidad que te impresionaría. Así que nada, me despido y ya seguimos en un próximo video donde espero explorar lo mejor y lo peor del año. Saludos.